Spidagro, The Greenest Standard. Insuga, calidad desde el principio. Y como siempre, renovando el contacto, comenzamos los 38 años consecutivos en el aire compartiendo este contenido periodístico junto a todos ustedes, ¿verdad, Ana? Ciclo 2021 y lo arrancamos con edición verano, como no podía ser de otra manera, y por eso elegimos el balneario de Valle María en la provincia de Entre Ríos. Qué hermoso que está, si todavía no te hiciste una escapada, realmente muy recomendado, Martín. Un escenario privilegiado por la naturaleza, este brazo denominado Arroyo de las Arañas, un brazo del río Paraná y una infraestructura que demuestra que aquí se ha trabajado y mucho, han aprovechado la etapa de bajante del río, han acondicionado la playa de la mejor manera, protocolos de por medio y con todas las condiciones adecuadas para disfrutarlo en familia. La playa es súper amplia, hay 2 kilómetros de playa en un predio de 80 hectáreas, así que hay espacio realmente de sobra para que puedas venir, hacerte un asadito a la tardecita, venir un día a tomarte unos mates, a disfrutar de la playa. No hay excusas, Martín. Nosotros queremos invitarte a vos, a que estás del otro lado, que nos mandes tu foto, porque queremos saber si viniste al balneario de Valle María o si estás en otro lugar de la provincia de Entre Ríos, si estás trabajando, porque algunos quizás están trabajando los sábados también, mandándonos tu foto, mandándonos una selfie y arrobanos en nuestro Instagram como Martín Bustamante TV. Y si no, también lo podés mandar por WhatsApp. Y hay otra gran convocatoria que vamos a ir viviendo con mucha expectativa, que es el bingo, el auténtico bingo del Club Atlético Brown, el próximo sábado, 6 de febrero, en vivo y en directo por la señal de América Sport. No va a ser presencial, no vas a poder participar como lo hacías año tras año en este gran escenario. Hay muchísimos premios y nosotros queremos que alguno de nuestros televidentes pueda tener su bingo y participar a través de esta alternativa el próximo sábado, 2 de febrero. El bingo del Club Atlético Brown es nuestro broche de la edición verano, podríamos decir. Es realmente un evento fantástico que disfrutamos muchísimo y por eso, como vos bien decías, Martín, en nuestro Instagram está vigente un sorteo para que puedas participar por un cartón. Te puedes ganar un cartón y después, el 6 de febrero, ver si tenés suerte. Y además, en esta edición verano revivimos las notas más destacadas de nuestro 2020 y vamos a comenzar reviviendo nuestra visita a Extraberries en Concordia, conociendo todo el potencial que tiene la producción de arándanos. Esto y algo más que fue destacado durante el año 2020 y vamos a ir compartiendo esta edición verano. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y compartimos todo este escenario con todos los televidentes? Arrancamos con todo, así que acompáñanos en esta edición verano de Martín Bustamante TV. Aprovecha esta oportunidad para tener tu 0 kilómetro al mejor precio. Pedí tu cotización online en nuestro concesionario. Juntos, seguimos encontrando nuevos caminos. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Fulagro Litoral, distribuidor oficial de semillas Don Mario en el departamento Las Colonias. Además, contamos con servicio de pulverizaciones terrestres y asesoramiento personalizado. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Sica, industria para la energía. SZ Marmolería, moderna tecnología, respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería, San Jerónimo Norte y sucursal en Frank. Tecnotex Esperanza, fábrica de cintas plásticas y algodón, sogas y cordones para uso industrial, ferretero, gráfico y pesca. Tecnotex. Continuamos desde el balneario de Valle María en la provincia de Entre Ríos. Si algo que dejó esta pandemia es la posibilidad de hacer un turismo más regional. Mario, muchísimas gracias por recibirnos en este hermoso escenario natural que tiene la provincia de Entre Ríos. Bienvenidos a esta linda tarde de sol acá en el balneario de Valle María. Como vos decís, bueno, este verano especialmente hubo mucha preparación, ¿no? Y sí, la gente no está arriesgando mucho a salir a viajes largos y bueno, Valle María está al alcance de la mano de toda la gente de Paraná, obviamente, que tenemos seguramente la mayor visita, viene de acá de Paraná y de todas las otras localidades acá del interior, Departamento de Diamante. La verdad que mucha y buena afluencia de visitantes. Destino seguro, porque cuando ingresamos hay todo un estricto protocolo. Contanos, Mario, cómo es todo el protocolo de ingreso y de permanencia en el balneario. Bien, bueno, la verdad que sí, el Comité de Emergencia Local y por instrucciones del gobierno provincial, digamos, tuvimos que establecer todos los requisitos, control de temperatura al ingreso, exigencia del barbijo, esto la gente tiene que tenerlo en cuenta. Obviamente las sugerencias que se le hacen, se le da folletería. Todo con la información que ya todos conocemos en realidad, el distanciamiento y bueno, y la exigencia del barbijo, ¿no? Después hay cartelería continua en la playa, hay audios que también recuerdan continuamente las, como te digo, las cuestiones que ya sabemos, pero que es bueno reiterarle a la gente. Claro, el uso del barbijo principalmente para el ingreso a la proveeduría, para el ingreso en los lugares que son comunes, pero para estar en la playa, ¿eso también lo requieren? No, no, la verdad que, como vos decís, la gente que guarda la distancia, sabemos que no hace falta por ahí el barbijo, y en la zona de playa o en el sol, en el agua, seguramente nadie lo va a utilizar, pero bueno, venimos funcionando bien de esa manera, no se han detectado contagios, nadie del personal municipal se ha contagiado, así que bueno, venimos trabajando y respetándolo bien. Lo importante a destacar es que el escenario también lo permite, porque ¿qué dimensiones tenemos aquí en el balneario, Mario? Tal cual, la verdad que sobre la playa son más de 2.000 metros, desde la zona de camping, de carpa, de motorhome, hasta el otro extremo norte donde está la zona de pesca. Es muy amplio el espacio, hoy con la limitación de cantidad de personas que estamos permitiendo, de 3.000 entradas, nos quedan quinchos, nos quedan asadores sin ocupar, es decir, hay espacio de sobra y también la playa y el sector del agua, digamos, está más amplio que nunca por la bajante del río y la condición natural que tenemos, está más amplia que nunca esa zona también. O sea que para los que son de la segunda quincena o de la primera de febrero es una muy buena opción. ¿Qué podemos encontrar acá en el balneario, Mario? Bueno, sin duda, la oferta la principal es obviamente nuestra playa y nuestra tranquilidad. El agua muy, muy calma que tenemos porque es un brazo del río Paraná, no estamos sobre el canal principal. Después una muy buena atención, creo que tenemos la proveeduría con un muy buen surtido y buenos precios. Para la noche hay un comedor, barranco, que está funcionando muy bien. Y bueno, y de nuevo la tranquilidad y la naturaleza que ya nos caracteriza, ¿no? Sí, para disfrutar en familia. Contanos cómo son los horarios que se manejan. Bien. El ingreso es desde las 7 de la mañana y hasta las 20, 21 horas se permite el ingreso, o algún visitante que viene solo a la noche a comer un asado también puede hacerlo. Y sí tengo que destacar la cuestión sobre todo de los días domingo, de la limitación en cuanto a la cantidad de personas. Los días domingo de calor hemos tenido que lamentablemente cortar el ingreso de gente. Lo que estamos haciendo es publicarlo por las redes sociales. Una vez que estamos ya pasando las 2.500 entradas, lo publicamos, entonces pedimos al que va a venir un domingo a la tarde que se fije, que no se haga un viaje desde Paraná o de Santa Fe, porque lo más probable es que no termine pudiendo ingresar, lo cual sería una lástima, ¿no? O sea que lo recomendable es venir los días de semana, que ahí está mucho más. Bueno, ni hablar, los días de semana, el día sábado también, y el domingo, el que viene a la mañana entra seguro, porque en realidad la limitación la estamos teniendo los domingos a las 3, 4 de la tarde, por eso es esta sugerencia de que si van a venir a la tarde, observen las redes sociales. Perfecto. Mario, es importante destacar las inversiones y los proyectos que tiene el balneario, que son muchísimos. Ya nos contaste algo detrás de cámara. ¿Querés que le transmitamos a la audiencia algunos detalles que tienen? Sí, una novedad importante que está saliendo ahora a licitación en el mes de febrero. Salen las publicaciones ahora. Es la convocatoria a una inversión privada importante para una guardería náutica y un amarradero de veleros o de yates, de cruceros, bueno, que creemos que le va a dar realmente otra amplitud a la oferta que estamos teniendo. Y en ese mismo lugar también va a haber oferta de alojamiento, algo de apar de hotel está previsto, o casas y cabañas, pileta, un salón comedor, bueno, una inversión interesante que ya está saliendo, como te digo, a licitación. Bien, muchísimas gracias, Mario. La invitación está hecha entonces a que te sumes, que te vengas al balneario de Valle María, porque está todo asegurado, es un destino seguro para poder disfrutar este verano. Nosotros seguimos de esta manera. Y por parte de la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos, dependiente de toda la estructura del Ministerio de la Producción, se elaboró un informe en una manera de resumen de los primeros 15 días de enero que ingresaron a la provincia de Entre Ríos 165.000 visitantes, destacando principalmente las propuestas turísticas de la costa del río Uruguay, donde la mayor afluencia, por supuesto, es por parte de la provincia de Buenos Aires, con alrededor del 53%, 11,5% de la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego sigue la provincia de Santa Fe con un 15%, algo menor de la provincia de Córdoba y el resto de otros lugares de destino de nuestro país. Por supuesto, también todas estas alternativas hacen al desarrollo económico de un sector de turismo con todas las condiciones de esta pandemia vino muy postergado económicamente. Viene muy bien y se ha estimado que en esta primera quincena de enero estos 165.000 visitantes en la provincia de Entre Ríos han generado alrededor de 1.000 millones de pesos. Muy buenas noticias que hacen y que reafirman el movimiento económico que genera la actividad turística. Ahora les proponemos, a manera de ir repasando el contenido periodístico del año pasado 2020 en esta edición verano. Recuerdan que fuimos en el mes de septiembre a la ciudad de Concordia. Allí tuvimos en contacto directo con la producción de arándano, una economía regional principalmente que genera muchas divisas y genera también mano de obra muy importante. Emanuel, y vos como responsable de aquí de Extraberries, en esta finca aquí en la provincia de Entre Ríos, esta empresa es más que representativa de la producción de arándano, no solamente en nuestro país, sino también ya produciendo en la República Oriental del Uruguay, aquí enfrente en Salto, ¿verdad? Así es, Martín. Para nosotros es un orgullo tener esta finca, es un modelo, tiene un plan de reconversión, tiene nueva tecnología en todo lo que es estructuras de malla antigranizo. A su vez, la empresa decide diversificar los puntos de producción, teniendo en Salto, en Uruguay, la empresa Gamorel, y en Metán, Salta, Argentina, distintos puntos de producción. La idea es satisfacer siempre un mercado con diferentes climas y diferentes momentos de producción, ¿no? Las condiciones climáticas de este año, en un principio, son favorables. Hay una posibilidad de que se genere una niña. Esto sería un ambiente más seco, lo cual en el caso del arándano para la cosecha satisface, es bueno tener condiciones de seca. Nosotros suplimos por un lado con el riego por goteo la necesidad y por otro lado la lluvia atenta contra la calidad. En cuanto a lo que es la condición de mercado, como bien decías, el 90% de la fruta se exporta y estamos atravesando una situación difícil como sector, pero aún así creemos que tenemos oportunidades. Cada vez que la fruta va madurando, la necesidad de personal de cosecha va aumentando, siempre dependiendo en base a las condiciones climáticas y a la evolución de la maduración de la fruta en planta. Entonces hay un incremento progresivo desde ahora hasta prácticamente la semana 45, donde podemos llegar a tener unas 1.000 personas de manera diaria en el campo. En estas alternativas del mercado internacional que salieron otros países, Argentina tiene la obligación de reconvertirse, pero teniendo en cuenta que antes vos me comentabas se usaba mucho el transporte aéreo, en pocas horas el producto estaba en la góndola en Estados Unidos, pero eso era un costo importante. Hoy la alternativa es usar la vía marítima. Sí, cambió el escenario, o sea, cambió el mercado, cambió el consumo y tenemos que adaptarnos a estas nuevas modalidades de consumo. Por lo tanto, tenemos que ser competitivos, tenemos que tener alta producción y bajar los costos. Una de las vías de bajar los costos es dejar de hacer envíos aéreos y buscar alternativas como en el caso del marítimo. El marítimo te permite enviar mayor cantidad de kilos a un menor costo, pero que implica un tiempo de desplazamiento muy superior, y con eso conlleva un riesgo porque las variedades que tenemos hoy a campo no son las mejores. Por eso lo que hablas de la reconversión varietal es así, creemos de que necesitamos reconvertir con variedades que sean capaces de soportar un envío de 30 días vía marítima. Por eso vemos que en muchos sectores de esta finca ya se están de alguna manera desechando plantaciones de variedades anteriores por estas nuevas, y esto le daría la seguridad de sobrevivir en el mercado, ¿no? Así es, se acaba de firmar un acuerdo con un vivero australiano, se llama Mountain Blue. Van a traer variedades a partir de fin de año para empezar a hacer este recambio. Son variedades de alta producción, con mejores condiciones para viaje, condiciones de sabor excelente. Son variedades que están probadas en el mercado, que están en Perú, y se las puede ver. Así que es la esperanza que nosotros tenemos para la reconversión. Es muy interesante lo que nos contaba Emanuel allá por septiembre del año pasado, y donde mencionaba que hacia fin del 2020 iban a recibir unas variedades de Australia que le iban a permitir iniciar en este proceso de reconversión que él mencionaba. Bueno, efectivamente estas variedades las recibieron y están ya próximas a ponerlas en tierra para iniciar este proceso de reconversión que les va a permitir que la fruta tenga una mayor durabilidad y así llegar en forma óptima hacia los destinos internacionales, que como bien sabemos el arándano es una fruta que principalmente se exporta. Y a vos que estás ahí del otro lado, que nos estás viendo, te contamos que estamos aquí en el balneario de Valle María, estamos disfrutando muchísimo de este hermoso escenario natural aquí en la zona de camping. Como vemos, hay muchos que han decidido quedarse aquí. Y queremos que nos mandes tu foto, que nos cuentes dónde estás, cómo la estás pasando, qué destino elegiste para esta segunda quincena de enero, si estás con tu familia, si estás con amigos. Mandanos la foto, mandanos a nuestro Instagram, arrobanos como Martín Bustamante TV, o también la podés mandar a nuestro WhatsApp, acá lo ves en pantalla, 342-306-427. Queremos verte, queremos saber cómo estás disfrutando este verano 2021. Hacemos una pausa y ya continuamos. El mundo necesita el campo en su mejor versión. Y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Speed Agro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación, llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Speed Agro, The Greenest Standard. Del vino. Clientes en movimiento. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Surmiten diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Surmiten. Ingresá a zmuebles.com.ar. Surmiten. Todo cierra. Seguinos en las redes. Bayer Sprint Santa Fe. Imprimimos todo para la comunicación de su empresa. No tenemos límite. Bladec. Excelencia en nutrición y compromiso en producción. Aucan. Concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Laboratorios La Fedar. Desde el Parque Industrial de Paraná. 20 años al servicio de la salud y la vida. Seguimos del balneario de Valle María, la estamos pasando realmente muy bien, es hermoso el lugar, mira, aquí estoy debajo de una sombra en la zona de camping, súper lindo, súper amplio, para que todos podamos disfrutar un verano seguro, estar cerca del río porque estas temperaturas realmente así lo ameritan, así que no tenés opción, tenés que elegir. aquí Valle María, porque es un destino muy hermoso para poder disfrutar. Nosotros en esta edición verano 2021 estamos compartiendo notas destacadas de nuestro ciclo anterior, y en el bloque anterior te comentamos acerca de la importancia que tiene la producción de arándanos en la provincia de Entre Ríos, cuando visitábamos la empresa Extraberries allí por septiembre del 2020. Ahora queremos mostrarte una segunda parte que tiene que ver con el proceso de la cosecha, que en aquel momento en septiembre estaba llegando al pico más alto. Un dato muy importante es que la campaña 2020 cerró con 18.000 toneladas totales, de las cuales el 40% proviene de la Mesopotamia argentina. Eso significa que hay una importancia muy grande de esta fruta en nuestra región. Este es el material que compartimos. Y tengo aquí sobre mi mano las condiciones ideales con que se debe cosechar, ¿verdad, Patricia? Vos estás aquí liderando todo este grupo de trabajo, pero protocolo de por medio también llevan ustedes un estricto control previo al ingreso del personal, ¿verdad? El ingreso al personal, sí. Donde todas las mañanas nosotros, al ingresar el personal de cosecha al campo, se hace en los colectivos, se desinfecta colectivo, donde antes de tomar los atriles el cosechero para ingresar a trabajar, también se desinfectan. En los módulos también tenemos alcohol en gel para que el cosechero y la gente pueda estar en constante higiene, ¿no? A su vez también con barbijo, donde estamos todos protegiéndonos con esto de la pandemia, ¿no? Pero lo importante es que esta empresa Extraberries siempre tuvo en cuenta el personal de esta región, de aquí de toda el área de influencia, y que de alguna manera los va formando también a los cosecheros para que la tarea sea la ideal, ¿no? Sí, todos los días nosotros estamos detrás del cosechero, diciéndole la manera de cosechar, de la calidad de la fruta, de que vamos teniendo. Así que bueno, sí. Y lo tiene que hacer no excesivamente rápido, sino más bien con una forma cuidadosa, ¿no? Sí, es una fruta muy sensible, claro. Donde el cosechero debe cosecharlo, vamos a decir, de a una. Sin lastimar la fruta. Sin lastimar la fruta, sin el cabito. Y también tiene que tener en cuenta que el color sea totalmente cubierto, este color violáceo que tiene la fruta tiene que estar absolutamente cubierta, ¿no? Y no siempre. Ajá. Cuando nosotros hacemos una exportación en marítimo, claro, necesitamos que la fruta sea un poquito más rojiza, correcto, y no tan cerrada. Sí, entonces ahí necesitamos otro tipo de fruta, ¿no? Con más, que sea más rojiza. Patricia, los cosecheros van cubriendo estos cajoncitos de plástico y luego va a otro punto donde se hace una selección allí. Nosotros acá, el cosechero, cosechamos 2 kilos más o menos de fruta por bandeja, correcto, donde lo llevamos a un módulo que le llamamos, lo dejamos ahí por una cuestión de la temperatura, para que la fruta no tome tanta temperatura en el campo. Entonces, una vez cosechada, lo llevamos a un módulo donde ahí viene un tractor o lo que fuera un vehículo y lo llevamos a un punto que se llama base de consolidación, donde ahí la fruta se consolida, donde desde el campo sale la fruta con un remito, por lotis, por sector y variedad. Y ahí se va estableciendo la trazabilidad, ¿no? Y desde ahí hacemos la trazabilidad, que eso después es el punto del empaque. Para mañana está pronosticado la lluvia, por lo tanto ustedes tienen una intensa jornada hoy, ¿no? Para aprovechar. Y nosotros acá trabajamos 8 horas, 8 horas y media de descanso. Patricia, ¿cuándo comienza en el año calendario, digamos, cómo comienza la cosecha y cuál es el pico máximo y hasta cuándo se extiende? Bueno, nosotros arrancamos en junio este año, mediados de junio, y bueno, nosotros comenzamos con todas las variedades en septiembre, octubre y noviembre, sería nuestro el pico. ¿Y se extiende hasta? Hasta diciembre. ¿O sea, en qué forma? Diciembre, más o menos estamos ahí. Y depende también de las variedades, ¿verdad? Distintas variedades que se van cosechando, cada una de ellas en su debido momento. Claro, nosotros ahora esta sería la de otoño, la variedad de otoño, que es Snowchaser, que acá en el campo hay la mayoría de las hectáreas son de Snowchaser, así que y después arrancamos en primeros días de octubre, más o menos, mediados de octubre arrancamos con Emerald y el resto de las variedades que tenemos. Y vos me comentabas un detalle, aquí comienza a madurar, ¿ves? En esta rama la fruta comienza a madurar desde aquí, desde el extremo superior hacia el inferior se pueden ver los distintos grados de desarrollo. Estas ya están muy verdecitas, estas van a ser cosechadas mucho más adelante, ¿verdad? Mucho más adelante, sí, sí, sí. Nosotros esta variedad prácticamente tenemos dos floraciones en el año. Vamos a ir de acá, esta es la primera y después sabemos tener otra segunda, que esa es la que nos lleva hasta diciembre. Muy así bien. Que, bueno, después tenemos otras variedades que también van acompañando a Emerald y que tenemos muy poco, pero en su mayoría es Snowchaser lo que tenemos acá. Gracias Patricia por tu testimonio, vamos a seguir dialogando con más protagonistas aquí desde nuestra jornada aquí en esta finca de arándanos. Y finalmente aquí estamos en una de las etapas finales, ¿verdad, Emanuel? Venimos del campo, la fruta ya llegó aquí debidamente acondicionada con la trazabilidad correspondiente. Y aquí comienza el proceso de empaque final, con esta maquinaria de última generación, ¿verdad? Así es, acá viene la fruta del campo y acá es donde se termina de acondicionar, se hace el proceso de selección y envasado de la fruta para darle las mejores condiciones que pueda llegar el producto al destino de la mejor manera. Y se minimiza el error humano, digamos, este equipamiento. Aquí está junto vos al cerebro de esta máquina, donde ustedes programan qué tipo de selección quieren hacer. Así es, esta es una máquina que se llama Blueberry Vision, la versión 2, que está diseñada específicamente para la selección de arándanos. Acá se cargan todos los parámetros que uno quiere seleccionar de la fruta y la calidad que uno quiere obtener del producto que vino de campo. Evidentemente la fruta que viene de campo trae ciertos defectos. A través de esta máquina se logran eliminar todos estos defectos sacando o garantizando la calidad del producto. Y de esta manera marcan ustedes la diferencia porque equipamientos de este tipo de tecnología aquí en Entre Ríos es el único, ¿verdad? Así es, esto tiene un costo que es elevado, evidentemente el mercado no tiene un precio diferencial para el producto que saca la máquina, pero nosotros nos garantizamos la calidad del producto. Es una calidad garantizada por este tipo de equipamiento y como tratamiento adicional vos me decías que la fruta es muy delicada y también le incorpora una especie de película para su conservación, ¿no? Así es, en la línea de selección o durante el proceso se cargan electrostáticamente a la fruta con una carga negativa al tratamiento que se hace con un producto que es una especie de cera natural para evitar la deshidratación de la fruta y favorecer la vida de post cosecha de la fruta. Digamos que es un valor agregado sobre la cera natural que ya el fruto tiene en sí mismo, ¿verdad? Así es, Martín, así es. Buscamos la mejor calidad y darle la mayor longevidad posible a la fruta. La fruta que se procesa y que se pone aquí dentro de esta selección, ¿se hace de qué tipo de destino? ¿Para consumo y para industria? Digamos, lo que no va con las normas que exige cada cliente, el resto va a industria. El objetivo de esta máquina es sacar la mejor calidad de fruta para consumo en fresco. Evidentemente, dentro de esta selección, parte de la fruta no logra alcanzar los estándares de calidad, entonces queda relegada a un proceso de industria. Bien, y el destino de industria, por supuesto, ¿va también a exportación o va solo a consumo interno? Nosotros puntualmente trabajamos para mercados de industria tipo mermeladas, repostería, pero hay una industria que se llama IQF Casualmente la empresa que está ubicada en Metán tiene este sistema de IQF, nosotros aquí no lo tenemos, pero la industria puede exportarse tranquilamente. Una vez que pasa la selección correspondiente, se ponen las cajas que corresponden y va a las cámaras de frío, ¿verdad? Así es, una vez que la fruta terminó el proceso de selección y envasado, pasa al enfriado o puede ser bromurada primeramente, depende del destino, y luego enfriada. Es fundamental la cadena de frío para que la fruta pueda tener la mayor vida de post cosecha. En este caso, ¿con destino a qué países va la fruta que estamos observando hoy? Básicamente nuestro cliente mayoritario es Estados Unidos, pero en los arranques de campaña también se pueden buscar nichos de consumidores más pequeños, como pueden ser Israel, Arabia Saudita, Brasil, Uruguay o algunos destinos que no son masivos. Aquí vienen los camiones, luego del tiempo necesario en las cámaras, y va al puerto de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, así es. Va al puerto de Buenos Aires, donde se hace la consolidación de la fruta y luego se la saca de manera marítima, o podría ser de la misma manera, pero vía Chile. Vía Chile a través del Pacífico, que hay distintas alternativas que supongo que el valor, el económico o el costo de la logística es el que incide. Sí, 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 evidentemente. Por un lado están los costos de un marítimo, siempre son menores a un envío aéreo, porque tenés mayor capacidad de kilos de carga que en un envío aéreo, ¿no? No es lo mismo enviar por un avión que hacerlo. La contra es que en un envío marítimo se demoran hasta 30 días, lo cual atenta contra la vida de la fruta. En cambio, un envío aéreo es automático, con un periodo de 2 días estamos casi al alcance. En contenedores que se va controlando permanentemente las variables de temperatura, humedad y todo el condicionamiento. Se llaman atmósferas controladas y se intentan controlar hasta la cantidad de gases de dióxido de carbono para que la fruta no pueda continuar con ese proceso de respiración. Cuando hablamos de las expectativas de los puertos en la provincia de Entre Ríos, sea el puerto de Ibicuí o sea el puerto de Concepción del Uruguay, qué bueno sería tenerlos operativos y adaptados a las necesidades de ustedes para que esta producción salga directamente a la vía marítima, ¿verdad? Así es, no solamente para la industria o para el sector arándano, sino para todos aquellos sectores que se vean beneficiados con los envíos marítimos. Tenemos el sector citrícola y otros más, pueden ser la gente que se dedica al nogal, que también se verían beneficiados. Felicitaciones a todos los que componen esta gran empresa Extraberry. Felicitaciones porque sabemos que el arándano no cuesta más en el mercado, no tiene un valor agregado. Simplemente hay una conciencia de trabajo, un profesionalismo, que felicitaciones que se esté haciendo de esta manera para seguramente lograr objetivos mejores, ¿eh? No, por favor, al contrario, les agradecemos que hayan venido a visitarnos, que puedan venir a conocer cómo se trabaja, con la pasión que le ponemos para poder sacar un producto. Así que por nuestra parte les agradecemos que puedan venir a visitarnos. Y es bueno porque pudimos ver cuánta gente tiene asegurado su fuente de trabajo, su fuente laboral aquí y su sustento diario para muchas familias, en este caso aquí en los alrededores de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Ana, es importante destacar que en ese momento que realizábamos el trabajo en Concordia, el derecho a las exportaciones estaba en un 5%. Hoy, felizmente, se ha reestructurado y se ha considerado esas desigualdades y esa falta de competitividad y se ha bajado al 0% los derechos de exportación, lo cual crea condiciones más favorables ante un país como Perú, que salió como un verdadero competidor para el mercado de las exportaciones. Para los arándanos y para todas las economías regionales, actualmente es el 0% de derecho a la exportación. Seguiremos de cerca este tema. Ojalá podamos viajar de vuelta a Concordia y poder conocer mucho más de la actualidad de esta producción. Pero tengo un dato para vos, Martín. 6 de febrero del 2021, ¿ya tenés un plan? Yo ya tengo mi bingo reservado y si vos no lo tenés, el próximo 6 de febrero el bingo, el auténtico bingo del Club Atlético Brown. Te vamos a obsequiar uno. Sí. A todos los televidentes. Estamos haciendo un sorteo a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, Martín Bustamante TV. Ingresá ahí, vas a encontrar un flyer y allí vas a seguir todos los pasos para poder participar por un cartón del bingo y quizás tenés suerte. Y que lo puedas seguir en vivo y en directo a través de la señal de América Sport, porque no va a ser este año de manera presencial, va a ser a través de la televisación en vivo y en directo y por otras radios y todo lo demás que van a ir informando el minuto a minuto y la expectativa del bolillero que va a ir dando las distintas alternativas de los premios, que son muchísimos y como siempre muy destacados. Me encanta el bingo, esta vez lo vamos a vivir de otra manera, pero por suerte las nuevas tecnologías nos acercan, porque quizás ahora lo pueden ver desde otros lugares, pueden acceder al bingo de otros lugares que quizás no lo tenían pensado, porque siempre pensaban, bueno, voy, lo veo ahí. Las nuevas tecnologías nos amplían la posibilidad, así que felicitaciones a todo el equipo que ha tenido esta iniciativa de poder realizar el bingo pese a esta situación. Y si no lo tenés, podés reservarlo ya. Están allí atentas todas las chicas para concretar tu compra de este bingo 2021 el próximo 6 de febrero. Una pausa y continuamos en esta edición verano. Nuestra premisa es brindarle el mejor asesoramiento en electrobombas, artículos para piscinas y riegos, instalaciones sanitarias, redes de agua y cloacas, disponibilidad de entrega. Hidroplás, Francia 3020, Avenida Blas Parera 6498, Santa Fe. BMC, soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Nutrisan, vanguardia en producción porcina. La mejor defensa para su ganado es un buen ataque. Llegó Overmectina Duplex, la combinación de ivermectina y levamisol que controla parásitos internos y externos de bovinos y ovinos. Overmectina Duplex, otro producto de Over. World Química, desarrollo y elaboración de productos para higiene industrial y alimenticia, tratamientos y especialidades para cada sector productivo. Tacural, el sabor del fiambre casero. Desde el balneario de Valle María, y si te gusta el turismo de aventuras, esta es una muy buena opción. El sendero del Camino de la Vaca tenés distintas dificultades, habitualmente es intermedia, así le llaman, pero tenés un circuito más largo de 3 kilómetros que dura 2 horas y media, así que hay que venir preparado, o un circuito más corto de 2 kilómetros con una duración de 1 hora y media. Yo no me vine muy preparada, estoy con unas cholas, pero bueno, voy a hacer lo posible. ¿Me acompañás? Yo estoy arrancando recién. ¿Qué tal es la vuelta? No, hicimos una parte nomás, otro día. Ah, pero... ¿no se animaron al completo? Sí, no, porque nos tenemos que volver, pero bueno, ya dijimos que no sabíamos que existía largo. Eso. Ajá. Que era tan largo. No sabíamos. Es que... Hay que venir preparado, yo me vine de choras, ¿no? Sí, va, estábamos en la playa. Sí, pero para la próxima ya sabemos. Para disfrutar. Vamos a hacer. Dale, bueno, nos vemos. Hay un montón de especies naturales espectaculares, ¿eh? Una gran variedad. Y lo bueno es que está todo indicado. De acá tenés para conocer nuestra Flora autóctona, tenés las especies vegetales, la cola de zorro, que ahí tenés justo la sombra. La cola de zorro, la especie nativa. ¿Y dónde está? Ahí la tenés. ¿Y qué tal el camino? Sí, llegamos al mirador nomás. Sí. ¿Muy difícil? No, no, sí, está, se ve re lindo. Accesible. Queda cerquita ahí, que se ve un paisaje hermoso. Vale, bárbaro, gracias. Que podemos observar que aquí se ha ido extendiendo y aprovechando este escenario natural para la mayor comodidad tanto en los asadores como en los quinchos, y también el crecimiento que obliga a esta extensión ir creando los cuerpos de sanitario, una infraestructura muy moderna y al servicio de todos los visitantes para que estén realmente con todas las condiciones adecuadas. En el pasado mes de diciembre 2020, luego de nuestro merecido descanso y el receso correspondiente, hubo un acontecimiento muy importante que fue la cumbre de lo que significa la integración de la región centro. Esto se realizó en el Centro Provincial de Convenciones en la ciudad de Paraná, y allí en el acto formal e institucional se generó el traspaso de la conducción de esta integración regional desde la provincia de Entre Ríos del propio gobernador Gustavo Bordet hacia la provincia de Santa Fe, en la responsabilidad del gobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Omar Perotti. Ojalá esto se vaya concretando, se vaya consolidando, fortaleciendo, y es necesario que trabajemos en una integración porque es importante pelear por los derechos de este federalismo que genere también los recursos necesarios para llevar adelante las obras de infraestructura tan necesarias. Algo que nos preocupa, que no se habla más de la necesidad del puente Paraná-Santa Fe, Santa Fe-Paraná, una alternativa vial del túnel subfluvial que tiene ya más de 50 años y toda la necesidad. Y recordar importante que las retenciones de las exportaciones de los granos que se generan en esta gran región, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, no son coparticipables. Por lo tanto, hay que defender este verdadero federalismo y ojalá los legisladores y nuestros conductores políticos tengan la fuerza y el compromiso necesario para pelear lo que nos corresponde. Ahora es importante destacar que tuvo una conclusión y tuvo un importante detalle de lo que significó esta reunión del ámbito de la región centro, y lo escuchamos. Desde el ente Región Centro de Integración Regional estamos muy contentos terminando este primer año de gestión en el que, pese a las limitaciones que nos planteó la pandemia, hemos podido cumplir muchos objetivos y sentar las bases para afrontar los desafíos que tenemos por delante. En un año signado por la virtualidad, con la conducción de nuestro gobernador Gustavo Bordet, logramos profundizar la integración regional de la provincia de Entre Ríos, avanzando en logros concretos como incorporar por primera vez la perspectiva de género en toda la historia de la región centro, poner en funcionamiento la Secretaría Administrativa Online, el avance en la creación de un directorio de oferta exportable común para las tres provincias de la región centro, la articulación constante con la sociedad civil a través de sus foros, el trabajo coordinado con el bloque de Atacalar en lo referente al corredor bioceánico central y a la hidrovía Paraguay-Paraná, la pronta incorporación de Entre Ríos en la macrorregión de Sicosur y el lanzamiento de la plataforma virtual de la Feria del Centro. Quiero felicitar a los gobernadores de la región centro en particular por sostener en el tiempo esta iniciativa que es, recién charlábamos hace un ratito, es de las regiones concertadas de la Argentina la que mejor funciona, la que institucionalmente más desarrollada está, y a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de las idas y vueltas que tiene la política normal en la democracia argentina, la institucionalidad de la región centro siguió con su agenda, siguió con sus puntos a ir concluyendo, y acabamos de firmar un acta para el año que viene de un trabajo muy intenso, lo cual demuestra que no solamente en términos institucionales está muy viva, sino que tiene mucho soporte político por parte de los tres gobernadores. Y eso me parece un logro a destacar. En 2021 vamos a seguir trabajando de esta manera, con políticas públicas transversales generadas sobre la base del consenso y el diálogo con todos los sectores. No solamente somos el centro geográfico de la Argentina, también somos el corazón productivo del país. Hace 200 años nuestros caudillos federales, como Francisco Ramírez, Juan Bautista Bustos y Estanislao López, levantaron bien alto las banderas del federalismo. Tenemos una historia compartida que nos une y también un horizonte de futuro en común que vamos a seguir profundizando día a día. Son los desafíos que nos va a implicar la pospandemia para poder trabajar articuladamente como región, integrados a un país que tiene también a su vez un enorme desafío con el presidente Alberto Fernández de poder llevar adelante un cambio de paradigma y de modelo que deje de lado la especulación y el modelo monetarista y financiero para ir hacia un modelo de producción, de crecimiento, de generación de empleo. No estamos aislados como región, formamos parte de una Argentina que tiene que estar más unida que nunca en estos momentos. Son las cosas que tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que hacerlo con esta convicción y con esta unión de región y también de país para que el futuro nos permita mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esta hermosa zona del país. Muchas gracias. Anita, vamos entrando en ritmo en este 2021, es nuestro primer programa luego de un merecido descanso. Vos te vas a reír, pero cuando vos me llamaste y me dijiste vamos a Valle María a la playa, yo ya estaba preparando la reposera, la sombrilla, la malla. No, era otro el plan. Comenzó el ciclo 2021 y hay que cargar el trípode, cargar todas las cámaras. Otras cosas hay que cargar. Y el contenido y la pauta periodística para compartir. Dispuesto a transitar nuestros 38 años consecutivos. Muy bueno, me encanta igual. Me gusta el plan también, Martín, no te creas. Bueno, nosotros seguimos acá en contacto con vos. Queremos además contarte que queremos verte, ¿no? Siempre tenemos contacto con la gente cuando vamos recorriendo algún sector, aquí en la playa, cuando estamos en Santa Fe, nos saludan. Queremos saber dónde estás pasando las vacaciones. Claro, dónde estás pasando las vacaciones, con quién estás, si estás trabajando, cómo estás viviendo este verano 2021, si estás en la provincia de Entre Ríos, si estás en Santa Fe, si estás en Córdoba, si estás quizás en otra parte del país, porque las redes sociales nos permiten llegar a un montón de lugares, así que mandanos tu foto, nos arrobás, como Martín Bustamante TV, y allí lo vemos, la compartimos para que te pueda ver todos nuestros seguidores. Y además, si no tenés Instagram, nos podés mandar tu foto por WhatsApp. Aquí tenés el teléfono en pantalla y el programa que viene la pasamos en nuestro programa. Y por supuesto también vamos a tener algún regalito para todos los que nos pasan esta fotografía. Vamos a tener el detalle correspondiente para que sigas disfrutando este verano. Les proponemos una pausa. Pausa muy cortita. Y entramos en el último bloque. Último bloque, no te vayas. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Tecar presenta su línea de revestimientos acrílicos texturados Revedec, impermeables y resistentes a los rayos UV y las pinturas acrílicas Color Deck. Consulte con nuestro representante Retex en Santa Fe y Paraná. Insuga, calidad desde el principio. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema alma llena. Metalúrgica Andrea. Más de 40 años nos avalan. Oirsa GNC. Seguridad y garantía con equipos de sexta generación. Tecnología Steppens. Equipos para panaderías. Goettig Diesel, laboratorio inyección electrónica, mecánica pesada y pick-up, diagnóstico computarizado de última generación, repuestos y lubricantes. Hoy, desde Santa Fe, diariamente, en una gran región hacia Rosario y Buenos Aires, usted puede seguir su carga por internet. A los hermanos Pochas no les importa que los carguen. Felizmente durante todo este ciclo 2020 fuimos siguiendo de cerca toda la evolución de los cultivos y estuvimos en varias oportunidades con los amigos de Fulagro que están allí sobre la ruta 6 antes de llegar al peaje de la localidad de Frank, muy cerca a pocos kilómetros de esta ciudad, en el campo de Selmiro Heinze. Allí estuvimos siguiendo de cerca la evolución de los maíces y ahora también ellos tienen programado para el próximo jueves 4 de febrero, atención, están todos invitados los productores de esta región a partir de las 18 horas, próximo jueves, 4 de febrero a partir de las 18 horas allí en el campo de Selmiro Heinze, como les dije, sobre la ruta provincial número 6, allí van a estar todos los lotes demostrativos de lo que llevan adelante los maíces de semillero Don Mario, con toda la expectativa que ha caído la lluvia necesaria y felizmente el desarrollo de estos cultivos viene de la mejor manera y también las clásicas hojas de la genética ya reconocida, Don Mario, allí va a estar la convocatoria entonces el próximo jueves 4 a partir de las 18 horas. Y en julio del año pasado compartíamos con todos ustedes estas buenas noticias que hace al crecimiento de las exportaciones de la producción primaria en la provincia de Entre Ríos, donde tuvo en el primer cuatrimestre datos importantes, un crecimiento del 15% en volumen y también un crecimiento del 5% en el precio FOB, es decir, en dólares. Esto refleja que si se les da las buenas condiciones y no estas desigualdades, estas amenazas que hubo del dominio, de la regulación de las exportaciones del maíz, el sector productivo está dispuesto a apoyar a la economía de nuestro país y generar las divisas necesarias para sacar adelante nuestra situación económica. Esta es una realidad que el Gobierno Nacional ojalá entre en la misma frecuencia con el sector productivo y llevemos adelante todo nuestro potencial. Y ahora los invito a seguir compartiendo importantes entrevistas que hicimos el año pasado 2020. Fuimos a la localidad allí de Recreo porque los amigos de Hidroplás hacían esta importante inversión. Y cumpliendo con las normas de seguridad, Roberto, vaya la satisfacción. Este es un proyecto que venía ya de hace tiempo, ustedes pensándolo, y forma parte del crecimiento de Hidroplás, ¿no? Es así, Martín. Veníamos elaborándolo y se dio la posibilidad de poder concretarlo. Y han confiado en la construcción de importantes empresas, como el caso de Metalúrgica Andrea, Premoldeados Bertone, empresas que son amigas y verdaderos aliados en este caso. Es así, mira, en la parte de Metalúrgica Andrea hemos tenido una asistencia técnica antes de toda la construcción, muy buena, nos brindaron en todo sentido, es decir, todos los elementos para que el proyecto salga bien y puedan hacerlo, venir acá e instalarlo sin inconveniente. Estamos a apenas pocos metros de lo que es la intersección de la ruta provincial número 11 con la ruta 70. Aquí la clásica puerta de entrada Recreo, digamos, pegado a la gente de Colombero porque son amigos también. ¿Esta infraestructura qué objetivo va a tener para Hidroplás? Esto va a ser el depósito de caños, sobre todo de la parte de tubos de PVC. Acá tenemos espacio para que se descarguen los tubos, para estivar los tubos, sin ningún inconveniente porque el espacio nos va a permitir trabajar un buen tiempo bien ordenado. Maya, ¿qué cantidad de metros cuadrados se plantearon como objetivo para este tipo de estructura? Bueno, acá tenemos 1.560 metros cuadrados, casi 1.600. Así que, bueno, un cambio considerable a lo que veníamos trabajando y lo que tenemos en este momento. Claro, porque hay lugares donde ustedes ahí, cerca de Blas Parera, donde está la casa central de ustedes, se pone cada vez más difícil la logística en una zona urbana, ¿no? Sí, claro, no solamente eso, sino bueno, los camiones y todo, ya ingresar también es complicado, y sobre todo que tenemos, bueno, 6.000 artículos, ¿no? Así que se vuelve cada vez más complicado ingresarlos en el depósito y tenerlo ordenado, así que bueno, acá tenemos un cambio importante para poder lograr eso, ¿no? Estar bien organizados y poder cumplir con todo. Y un gran terreno que también marca la futura expansión que pueda preverse dentro de las etapas de crecimiento de la empresa. Sí, claro, está pensado, bueno, hacia atrás, así que nos queda más espacio para depósito, si quisiéramos un local, bueno, nos permite a futuro pensar en expandirnos sin ningún problema. Marcelo de Giorgio, y esta es una etapa más de Metalúrgica Andrea, que ya nos tiene acostumbrado, hemos compartido muchas obras durante el año pasado, los años anteriores, y esto es una tendencia también, que muchas empresas van fijando sus etapas de expansión y centros logísticos en las afueras de la ciudad. Sí, sí, realmente, bueno, hoy todas las empresas, bueno, están consultando y necesitan obras cada vez más grandes, galpones de dimensiones como las que tienen hoy, con luces muy importantes, con 30 metros de ancho, y bueno, Metalúrgica Andrea creo que hoy está a la vanguardia para satisfacer todas las necesidades, ¿no? No solamente pensar en la estructura con las columnas de alma llena, sino también en este caso portones de grandes dimensiones, porque entran y salen camiones cargados y hay que hacerlo lo más ágiles y seguro, ¿no? Sí, bueno, acá este galpón tiene 3 portones que está adecuado a las necesidades de ellos, y bueno, acá la mayoría de los camiones que van a entrar son semirremolques, así que tienen que tener una cierta dimensión, ¿no? Bueno, felicitaciones, porque esto decimos que estamos donde el trabajo es noticia, y esto es una muestra cierta y real del crecimiento de Hidroplás, que te acompañan todos los proveedores también en estas etapas de desarrollo, ¿no? Es así, Martín, tenemos buen apoyo de los proveedores y eso es muy importante. Y los clientes, porque de esta manera uno puede llegar en forma rápida y segura a cada uno que demande los servicios de ustedes, los productos de ustedes. Por supuesto, esto nos tiene que ayudar más a tener disponible mercadería estibada en nuestro depósito y no depender tanto de la fábrica. Eso es importante para nosotros. Y acá hay que hacer mucho silencio, Martín, ¿eh? Que más allá de aprovechar la flora autóctona, valorar nuestras especies arbóreas, también escuchaste los pájaros, ¿no? El Juan Chiviro lo escuché recién. Qué hermoso. Este es el sendero Camino de las Vacas, se llama, ¿no? Exacto. Camino de las Vacas, aquí en el balneario de Valle María, una opción distinta de lo que uno se puede encontrar en una playa tradicional, porque aquí tenés un turismo de aventura para disfrutar también, complementar con el ruido de la playa, venir acá y hacerte una escapadita, una caminata para terminar el día. Un sedante muy, muy particular y para disfrutarlo en familia. Nos tranquilizamos, ¿eh? Hay que tener en cuenta que es largo el camino, hay que ir con las, digamos, zapatillas cómodas. Adecuadas, claro. Algunos los vimos pasar con las... Con ojotas, y dijeron que no era tan complicado, pero bueno, lo mejor es con zapatillas. Nosotros nos despedimos desde acá, de este hermoso balneario Valle María, invitándote a que nos mandes tus fotos del lugar donde estás pasando este verano 2021, ¿no? Y también estamos dispuestos a regalarte un bingo para que el próximo sábado, 6 de febrero, disfrutes y tengas la posibilidad de ganarte alguno de los tantos premios que tiene este bingo el próximo 6 de febrero, que no va a ser presencial, sino se va a vivir en vivo y en directo por la señal de América Sport televisivamente. Ingresa a nuestro Instagram, allí vas a encontrar el flyer que anuncia este sorteo de un bingo del Club Atlético Brown, y quizás tenés suerte y te vas con el cartón el 6 de febrero y quizás te ganás algún fantástico premio. Y la propuesta para que nos reencontremos: el próximo sábado estuvimos en Estancia San Juan con los hermanos Plen, trabajando a full, a todo ritmo, en este servicio del silaje de maíz. El sector productivo no se toma vacaciones, ellos están a full, y nos vamos con imágenes y la promesa de la semana que viene un contenido exclusivo que estuvimos allí dialogando en Estancia San Juan, en la provincia de Entre Ríos, con los hermanos Pleno. Toda la eficiencia en el picado del maíz lo vas a ver la semana que viene. ¿Nos despedimos? Dale, chao, chao. Chao, nos vemos.